Muy buenos días, nosotros somos el Colegio Quetzal y venimos a platicarles un poquito sobre lo que es un plan de vida o un proyecto de vida. Y decidimos iniciar esta plática con una cita del escritor Jorge Bucay y posteriormente con un cuento. Porque nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Jorge Bucay. A continuación, mi compañero Alejandro va a continuar con el cuento El Carpintero, de autor anónimo. Un carpintero, ya entrado en años, estaba listo para retirarse. Le dijo a su jefe de sus planes de dejar el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera con su esposa y disfrutar de su familia. Él iba a extrañar su cheque mensual, pero ellos superarían esta etapa de alguna manera. El jefe sentía ver que su buen empleado dejaba la compañía y le pidió que si podría construir una sola casa más como un favor personal. El carpintero accedió, pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su trabajo. Utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era deficiente. Era una desafortunada manera de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le extendió al carpintero las llaves de la puerta principal. «Esta es tu casa», dijo. «Es mi regalo para ti». «¡Qué tragedia, qué pena! Si solamente el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, lo hubiera hecho de manera totalmente diferente. Ahora tendría que vivir en la casa que construyó con poco esmero y dedicación». «A veces construimos nuestra vida de manera distraída, sobrellevando las cosas cuando deberíamos actuar y no siempre haciendo nuestro mejor esfuerzo. Entonces, con pena, vemos la situación que hemos creado y encontramos que estamos viviendo en la casa que hemos construido». «Si lo hubiéramos sabido antes, lo habríamos hecho diferente. Pensemos como si fuéramos el carpintero. Pensemos en nuestra casa. Cada día clavamos un clavo. Levantamos una pared o edificamos un techo. Construyamos con sabiduría. Es la única vida que podremos construir. Inclusive si solo la vivimos por un día más. Ese día merece ser vivido con todas nuestras fuerzas, con justicia, valor y dignidad». La vida es un proyecto de hágalo usted mismo. Nuestra vida ahora es el resultado de nuestras actitudes y elecciones del pasado. Nuestra vida mañana será el resultado de nuestras actitudes y elecciones hechas. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, nosotros quisimos abrir con estas reflexiones nuestra participación. Y antes de continuar ya de lleno con el tema de un proyecto de vida, queremos presentarnos de manera institucional. Somos el Colegio Quetzal y está con nosotros nuestro director general, el licenciado José Luis Murakami. Buenos días, pues muchas gracias de habernos invitado y orgullosos de nuestros alumnos. Le damos seguimiento a la conversación. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en todo esto que es el proyecto de vida, saber planear, saber pensar nuestro futuro, y para ello le vamos a pedir a nuestra compañera Camila, de tercer año de secundaria, si se puede presentar y puede hablarnos un poquito qué es eso de un proyecto de vida. Buenos días, mi nombre es Camila Selig, yo vengo representando al Colegio Quetzal, soy de tercer año, y pues yo les voy a platicar acerca de qué es un proyecto de vida. Un proyecto de vida son todos esos planes que uno tiene a futuro, como de qué va a vivir, de qué va a trabajar y pues cómo se va a ganar la vida, si va a tener una familia, si va a tener hijos, si todavía va a conservar sus amistades. O sea, se refiere a cada uno de esos pequeños planes que nosotros tenemos para un futuro. Pueden ser a largo plazo, a corto plazo y a mediano plazo. Pues yo les voy a compartir acerca de mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida a corto plazo va a ser terminar la secundaria para así poder que mis padres estén orgullosos de mí y así poder pues tener como un buen rango social, se podría decir. Después ya a mediano plazo sería ir a la preparatoria que yo deseo, tal vez con una beca porque saliendo de la secundaria yo sé que voy a tener un buen promedio y pues seguir conservando mis amistades y pues que mis padres estén orgullosos porque gracias a ellos es que soy lo que soy, gracias a ellos es porque pues yo estoy estudiando, gracias a ellos y pues mis amigos también me hayan apoyado mucho. A largo plazo ya sería terminar la universidad para así poder tener un buen trabajo y tener una familia que
tenga unas muy buenas amistades y pues tal vez irme del país porque es algo que a mí me gustaría, para después yo estudiar lo que a mí me gusta, que es medicina, y después hacer la especialidad en medicina nuclear porque es algo que me interesa demasiado. Ese vendría siendo mi proyecto de vida. Gracias. Muchísimas gracias, Camila. Quiero puntualizar aquí que trabajamos con estas partes en el colegio. Como podemos ver, Camila identifica muy bien lo que es a corto plazo y a largo plazo, pero también tiene muy bien fundamentado lo que es la familia. Ella está consciente del apoyo que recibe y es muy importante esta cuestión de los estudios que ella tiene, ¿no? En cuanto a que va a perseguir una beca y está consciente de la importancia de un buen promedio de formación. Compañero de Camila, de tercero de secundaria, es Félix. Si te presentas y nos platicas un poquito sobre lo que es proyecto de vida y todo al respecto, por favor. Buenos días, mi nombre es Félix Alejandro y les quiero hablar acerca de un proyecto de vida. Un proyecto de vida es donde planificamos más a fondo lo que buscamos en nuestra vida, ya sea a nivel personal, laboral, y pues la verdad es muy importante desde temprana edad ya tener establecido un proyecto de vida, porque así ya tenemos en mente los propósitos que queremos para nuestra vida y así aprovechar todas las oportunidades que se nos aparezcan y no ir por la vida sin tener establecido una meta, porque puede ser que desaprovechemos alguna oportunidad y nos arrepintamos. Entonces es muy importante tener un proyecto de vida ya desde temprana edad para saber a dónde quieres ir y por lo que quieres luchar. A mí me gustaría a corto plazo terminar mis estudios, me gustaría ya después estudiar alguna ingeniería, me gustaría después encontrar un buen trabajo para después poder tener una familia y poder sustentar los gastos. Me gustaría también conservar los amigos que tengo ahora porque los conozco desde hace años y son parte importante de mi vida. Sin ellos no sería lo que soy ahora porque me han ayudado a formarme como persona, ya sea en cuestión de gustos. Y en lo personal a mí me gustaría también ser como mi papá, porque mi papá para mí es una persona de admirar porque ha trabajado mucho para darnos todo lo que tengo. Y me gustaría ser como él en un futuro. Me gustaría, si llego a tener una familia, me gustaría tener hijos y enseñarles todo lo que mi papá me ha enseñado a mí. Muchísimas gracias, Félix. Nuevamente el valor de la familia, pero también tiene muy claras sus metas. Esto es algo que trabajamos en el colegio para la formación de los alumnos. Y algo que mencionó muy importante, la importancia de las amistades que sean positivas y nos ayuden a alcanzar esas metas. De tercero de secundaria vamos a dar un brinco a primero de secundaria con nuestra compañera Katia. Por favor, si te presentas y nos platicas un poquito de tu proyecto y lo que es un proyecto de vida. Buenos días, mi nombre es Katia Arely Quiroz Almanza, yo soy de primero de secundaria y yo voy a hablar de un poco lo más que es un proyecto de vida. Un proyecto de vida es aquello que tú ya tienes planificado para hacer en un futuro o hacer a largo plazo o ya tener una carrera o lo que quieres estudiar. Un niñito que dice que ya quiere ser un doctor o que quiere ser un bombero ya es un plan de vida. Obviamente no tiene las bases ni los fundamentos para conseguirlo, pero si él ya lo tiene claro desde esa pequeña edad, ya puede tener un poco más de sustento en sus palabras para cuando crezca. Mi proyecto de vida sería terminar la secundaria con un buen promedio para poder ingresar a una buena preparatoria. Yo quiero estudiar en una universidad de diseño gráfico o estudiar en la carrera de medicina en la UNAM. Me gustaría estudiar psicología, pero también me gusta mucho el dibujar, así que también me gustaría estudiar diseño gráfico. No estoy segura entre esas dos carreras, pero yo sé que en alguna de las dos voy a ser una triunfadora. Muy bien, Katia. Y directamente vamos a dar la palabra a su compañero también de primer año de secundaria, Maximiliano. Buenos días. Soy Maximiliano García Gil y les voy a hablar acerca del proyecto de vida. Un proyecto de vida para mí son todos tus planes, todas tus ideas que quieres hacer en el futuro, de grande, obviamente. Por ejemplo, un niño que dice, quiero ser bombero, eso ya es un proyecto de vida, claramente ni ejecutado ni planeado, pero ya tiene una idea de lo que quiere ser de grande. Mis metas para de grande sería establecer una relación de más comunicación con mi familia, terminar la secundaria con buenas calificaciones y entrar a una buena preparatoria, entrar a un trabajo estable que sería o medicina o ingeniería biomédica,
y de viejo ya ser feliz, por así decirlo. Lo que sí tienes que tener muy en claro del proyecto de vida es que cualquier momento de tu vida es esencial para completar ese sueño. Y además tienes que saber en qué punto estás y en qué punto de verdad quieres estar, porque si no estás donde de verdad querías estar, te puede llegar inconformidad que te podría perseguir hasta el fin de tu vida. Muchísimas gracias, Max. Como podemos ver, nuestros chicos se notan la formación que van adquiriendo de primer grado a tercer grado, pero obviamente también desde primer año ya traemos determinado trabajo para que vayan alcanzando sus metas, que vayan teniendo claro qué quieren estudiar, en qué instituciones y lo que van a perseguir, por lo que van a luchar. Ahora vamos a la parte intermedia de la secundaria con nuestro compañero Álvaro. Álvaro, si nos platicas, por favor. Bueno, para mí un proyecto de vida es una línea cruzada con todos tus objetivos que tú quieres alcanzar en lo largo de tu vida. Un sujeto cuando piensa dónde le gustaría estar dentro de 5 a 10 años, en ese punto ya se va dando una idea en lo que quiere hacer de grande, ya sea dónde quiere estudiar, qué quiere trabajar, su especialidad y si quiere tener familia o no. Con esa idea ya va comenzando un desarrollo de un plan de vida personal. Bueno, mi plan de vida es o proyecto de vida, es bueno terminar la secundaria con buen promedio en la secundaria para ingresar a una buena preparatoria y universidad. Quisiera elegir la Instituto Politécnico. Porque de grande quiero ser yo arquitecto e ingeniero civil. De ahí quisiera vivir a Irlanda y hacer mi propia casa y hacer buenas construcciones de buena calidad. Muchas gracias, Álvaro. Y también compañera de Álvaro es Mitzi, de segundo de secundaria. Si nos puedes platicar un poquito, Mitzi. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mitzi Paola Vallejo Luna y el día de hoy les voy a contar un poco sobre qué es un proyecto de vida. Un proyecto de vida son líneas trazadas, ya sea tus planes futuros. Por ejemplo, desde que eres muy pequeño y quieres ser un veterinario, ahí ya estás dando un plan de vida. Claro, hay diferentes lapsos para planes de vida. Por ejemplo, tenemos el de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre cuál es mi proyecto de vida. Primero que nada, quiero salir de la escuela secundaria hablando por lo menos un inglés a un 80%. Ingresar a la escuela preparatoria hablando ya un 100% de inglés y tener una segunda lengua al 50%. Planeo estudiar mi universidad aquí. Quiero estudiar medicina general y después ir a otro lugar, ya sea a Brasil, Argentina o Londres, a especializarme en la carrera de médico cosmético. Después de todo esto, sería regresar a México a poner mi propia clínica con mi propio equipo de trabajo y así ser dueña de mi propio negocio. Después, bueno, en este lapso sería hacer mis ahorros para ya cuando sea una persona adulta disfrutar de ellos. Muchísimas gracias, Mitzi. Bueno, como podemos ver con nuestros compañeros, hay muchos planes de irse del país, de viajar mucho, de estudiar mucho, y esto de repente pudiera parecer medio raro o medio loco a los 13, 14 años, pero ahorita todos ubicamos a Guillermo del Toro, ¿no? Que acaba de ganar un Oscar, pero aparte no es su único premio, tiene muchos más. Entonces es bien importante que esto que ustedes están diciendo ahorita lo lleven a la práctica para que el día de mañana los que veamos dando conferencias en México sobre los sueños si se pueden cumplir sea cada uno de ustedes, y parece que estudiar mucho. ¿Alguien quiere puntualizar algo que haya olvidado? ¿Alguien quiere comentar algo más? Por favor, Félix. Tocando el mismo punto que dijo usted, quiero decir que esto también se debe a la falta de oportunidades que hay aquí en el país, porque México, aunque la gente diga que no, yo como veo la situación, siento que estamos pasando una crisis, porque siento que nosotros como mexicanos nos merecemos que México esté en armonía, que hayan más oportunidades, vivir en una mejor nación, porque México tiene mucho que ofrecer, pero siento que como sociedad no lo explotamos al máximo.
Efectivamente, yo creo que muchos coincidimos con ese punto de vista y es la educación lo que va a hacer que México vuelva a salir a flote para que seamos un gran, gran, gran país, ¿no? Y que así como Mitzi se va a ir a Brasil y Argentina o a Londres a estudiar, también un brasileño, un argentino, un inglés digan, quiero irme a México a estudiar, ¿no? Que de hecho sí muchos lo hacen, ¿no? ¿Alguno más, chicos, que quiera puntualizar algo que haya olvidado, algo que haya recordado? ¿Nada? Podemos aprovechar para mandar saludos a sus familiares. ¿Alguien que quiera saludar a su... Bueno, Félix creo que ya saludó a su papá, no sé si quiera reiterar, o alguien más a su familia, chicos. Quiero saludar a mi hermana y también a mis amigos de la escuela. Ya sabéis quiénes son. Yo quiero mandarle un gran saludo a toda mi familia, en especial a mi abuela, que es un ejemplo a seguir para mí, y también a mis amigos de toda la escuela. Pues yo también, como Mitzi, sería a toda mi familia, a mi mamá y a mi papá, y a todos mis amigos del colegio, a mis mejores amigos, y pues, y a mis profesores. Bueno, yo a mis papás y a mis amigos que igual me apoyaron a hacer todas mis cosas cuando teníamos las calificaciones en la escuela, igual para mejorar y salir con un buen promedio y seguir adelante. Gracias. Yo también quisiera saludar a mi mamá, mi papá, mi hermanita Hanna y también a mis amigos de la escuela, Irán, Ángel, Alan, Antonio. Muchas gracias. Yo quiero saludar a mi prima, que es un gran ejemplo para mí porque ella vive en una situación muy pobre y ella siempre está adelante, sigue adelante y es un gran ejemplo para mí. Muy bien. Para estar ya en la recta final y hacer el cierre, únicamente puntualizar todas estas cuestiones que observamos, no nada más tenemos la cuestión académica trazando un proyecto de vida, sino también la situación social, la formativa y la escolar, que todos los días estamos trabajando en eso. No sé si nuestro director quisiera despedirse con algunas palabras, agradecer también a la Dirección General por la invitación. Sí, así es, como dijo usted hace rato, México es un contexto bastante difícil y somos privilegiados los que podemos tener una educación privada, aprender más de uno, dos, tres idiomas, y la verdad es que si usted estudia mucho, no es muy difícil no solo salir, sino destacar en el país. Por lo tanto, estudiar es uno de los caminos hacia la libertad, que tiene un costo. Y pues, muchas gracias a todos por poner atención también. Los invitamos cuando quieran a venir a checar nuestro colegio y pues siempre todo se hace con mucho cariño. Muchas gracias, niños, y también profesor. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas tardes.